Comandante Ortega, la Legión una vez más ayudando y estableciendo esta pasarela, al igual que el pasado año, para que las muchas personas que lleguen hasta este punto de nuestra comarca puedan llegar hasta la Cueva del Gato. Efectivamente, Manolo, se recibió la solicitud por parte del Ayuntamiento de Benauján, al igual que el año pasado, como tú bien has dicho, de poder poner la pasarela para que todos los ciudadanos de la serranía pudieran acceder más fácilmente a la Cueva del Gato y no utilizando las piedras que llevamos utilizando desde 2018, desde que la riada se llevó el puente. La Legión una vez más demostrando esa vocación de servicio público, hemos podido verlo ahora durante la operación Balmis con toda la crisis sanitaria del COVID-19, pero esto se ha hecho habitualmente aquí, se ha participado en campañas de donación de sangre, se han puesto pasarelas como este, la Legión cada vez está más reconocida, ¿no?, por la población de nuestro territorio. Sí, por supuesto, Manolo, nosotros la verdad es que estamos siempre dispuestos a colaborar con toda la ciudadanía y siempre se recibe una solicitud, se estudia, se eleva el mando la prueba y nosotros estamos encantados de poder participar y ayudar a la sociedad en todo lo que podamos. ¿Quién ha intervenido en esto que se ha realizado hoy, que es una infraestructura que se suele utilizar también en los 101 kilómetros? Sí, efectivamente, esta pasarela concretamente, Manolo, es la que se pone siempre en la venta de los Aguilares. Tiene 6 tramos, hoy hemos puesto 4 tramos y la gente que ha venido son gente que pertenece a la quinta compañía, a la sección de reconocimiento, que son los encargados de jalonar y verificar todo el itinerario de los 101 kilómetros. Ellos son los que siempre utilizan este tipo de pasarelas, que a lo largo de los 101 se ponen hasta 3 pasarelas. Y esta es una, la de la venta de los Aguilares, Cortijo de los Aguilares. Una pasarela, como comentábamos, va a ser importante porque aquí llegan miles de personas cada verano y que va a permanecer aquí, si no me equivoco, hasta comienzos del mes de septiembre. Afirmativo, Manolo, esto se deja durante todo el verano, toda la época estival, julio y agosto, y también es una ayuda para las personas con movilidad reducida que de otra manera no podrían acceder a la Cueva del Gato y disfrutar de este paraje que es una maravilla.